En la noche que tuvimos una reunión con mis compañeros, fue el último día que cené. La huelga de hambre la estoy haciendo porque necesito el trabajo para sostener a mi familia. One member came out and on the first day of the strike, and he came and sat in front of me with a plate full of food, and he was telling me that he brought this out for me to eat. But he was telling me that he didn't think that I work here. And he was all of this, he was sitting in front of me just eating their food and telling me how good the food was. Me siento muy triste porque pues, mis hijas están allá y me dijeron que pues cómo iba a poder estar yo aquí si ahora el día de la mamá y querían ellas estar conmigo. Y les dije pues que yo no puedo dejar a mis compañeros solos. Yo necesito, aunque sea un día, para estar con ellos, apoyándolos. Y aquí estamos. Aquí estoy, no quiero dejarlos solos. En parte por mi esposa me siento triste porque no la veo y no tengo suficiente dinero para mandarle un bonito regalo. Y aquí me siento muy mal porque mis compañeros, mis compañeras de trabajo son madres y los mismos la rechazan. Y me siento mal también por ellos, por ellas también que son madres, que de este día debería de ser muy feliz para ellas. So I'm appealing to their hearts and I'm asking, help us. It's not going to cost you anything any more than when it already is. On the contrary, this lockout is costing you a lot more. You're paying high fees for lawyers. You're paying high fees for the temporary workers. You're paying for security. You didn't have to pay for all that before. One person came and he told me that he was with us because he came from a working class and he worked his way up. And he said, but what can I do? I'm just a drop in a bucket of water. And I said, well, drop by drop, the bucket gets full.